Contigo Puebla. Una revista para formar criterios. Aquí estamos contigo Puebla.mx, soy Luis Fernando Soto, muchas gracias por recibirnos una vez más a través de nuestra propia señal en YouTube, en Facebook y en Twitter. En las tres redes sociales nos encuentras bien fácil como Contigo Puebla. Además, cada mediodía estamos contigo Atlixco a través de STV en el canal 25 de Teleweb. Como cada jueves, nos salimos del estudio de Contigo Puebla para visitar colonias, juntas auxiliares, inspectorías aquí en el municipio de Puebla y en otro lugar del estado donde nos quieran invitar, para que hablemos de los problemas que las vecinas, los vecinos, los habitantes de distintas demarcaciones se enfrentan, especialmente ante la carencia de obra pública, que lamentablemente ha sido generalizada durante los últimos años, no solamente en el estado de Puebla, sino prácticamente en todo el país. Y hoy nos trasladamos, el equipo de Contigo Puebla se trasladó hasta el norte de la ciudad de Puebla, a la Junta Auxiliar de la Resurrección, y estamos en la colonia 2 de Marzo, donde ustedes pueden observar a simple vista hay un problema grave en cuanto al estado de las calles, especialmente las avenidas por las que se conduce el transporte público, que son también las arterias de entrada de estas colonias aquí al norte de la capital poblana, y donde las lluvias han generado pues un verdadero caos. Hemos vivido, después de una sequía, hemos vivido en este país unas lluvias torrenciales, lo cual nos está hablando también del cambio climático, con estas disparidades en cuanto a la meteorología, y lamentablemente pues eso también va afectando nuestra infraestructura y nuestra forma de vida. Y aquí en la colonia 2 de Marzo vamos a ver las demandas para que también las autoridades pues vengan y pues cumplan con su cometido, que es precisamente mantener en buen estado las condiciones viales y también, pues bueno, las condiciones de vida de la población. Le agradezco mucho a la señora Cristina Sánchez García, que se acerca a platicar con nosotros. Gracias. Y también a Juan Carlos Romero Rosas, que también buenos va a platicar días con nosotros. Señora Cristina, pues muchas gracias, buenos días, buenos por estar días aquí. Buenos días. Pues de entrada, Cristina, es un problemón en lo que estamos viendo. Aquí pues prácticamente, a lo mejor la gente puede observarlo tantito, se ha convertido la calle pues en una zanja, en una barranca, es la caída natural del agua. Pero bueno, si aquí hubiera una calle y un drenaje hidráulico, pues estaríamos viendo otra cosa, no estas condiciones, Cristina. Así es, lo que pasa es que nosotros pedimos al presidente municipal, Eduardo Rivera, y al gobernador Miguel Ángel Rosa, que nos den maquinaria, material, para por lo menos que nuestra calle pueda ser transitada por el transporte público, ya que los vecinos o compañeros de esta zona tienen que caminar desde como 2 kilómetros, 1 kilómetro hacia cada casa, ¿no? Entonces nosotros sí requerimos que ellos pongan atención. No es la primera vez que acudimos a ellos, no la segunda vez. Ya ha sido muchas veces que hemos recurrido a ellos para que nos ayuden con este problema que lo tenemos desde que vivimos aquí hace más de 10 años. También hemos metido oficios con respecto a agua potable, que desde que estamos aquí igual 10 años, no tenemos ese recurso vital para todos. Estuvimos en pandemia sin agua, tampoco nos querían mandar pipas de agua que el gobierno otorga, ¿no? Entonces, ya metimos el oficio de nuestra red, que el proyecto ya está aprobado por el mismo municipio, ya está aprobado, ¿no? Requerimos que él ponga atención en eso, ¿no? Que nos den el material, ya que metimos ese oficio para meter el material, el recurso, los permisos que se requieren, y todo no lo facilita, porque ya está el proyecto, ya no tenemos otra cosa más que él autorice el presidente municipal. Entonces, pero sí requerimos que voltee a vernos, que venga a vernos, que venga él a transitar por estas calles por lo menos 2 días, para que vea que todo lo que nosotros tenemos que pasar y todos nuestros vecinos y compañeros de esta zona. Ese proyecto me dice ya está aprobado, o sea, ya nada aprobado. Más sería voluntad para que entonces se apliquen los recursos. Claro, así es, que no lo dé recursos, ya que los recursos, como sabemos, son impuestos del pueblo, que es para nosotros, es un vital líquido necesario para nosotros. No tenemos agua, tenemos que traer pipas. Nuestra organización nos trae pipas, es lo único que hace por nosotros, ¿no? Entonces, sí requerimos que él voltee a vernos, que venga el presidente municipal, que venga el gobernador, para que vean cómo vivimos, en qué situación vivimos, ¿no? Y señora Cristina, pues pensando en que ya se introduzca la red de agua potable, pensaríamos también que podría venir acompañada esa obra, pues con el arreglo de las calles. Claro, sería mucho más rápido, más fácil, ¿no? Que ya con esa red de agua que tenemos, pues ya nos puedan, no sé, pavimentar poco a poco, ¿no? Uh-huh. Pero en esta zona sí se requiere de urgencia, ¿no? Ya es de que nos esperemos un mes o unas semanas, ¿no? Es ya de urgencia para mañana
que él venga a ver esta situación. Exactamente. Supongo yo que las últimas lluvias de las últimas semanas que han estado muy duras se ha empeorado la cosa. Horrible. Ahorita ya yo creo que los camiones cuando empiezan a subir empiezan como a emparejarlo para poder, pero no son barrancas las que se generan, o sea, son barrancas, no son, no sé, agujeritos, nada más son barrancas. Hay micros que se han ido en el hoyo, se han quedado, o sea, se han quedado. Lástima que no sé si algunos han grabado para que se le dé esa prueba de que se han ido las micros. Sí, horrible. Por la misma, que el terreno se desnivela. Y es que también lo que hemos observado es que ustedes han puesto de manera provisional escombro para tapar esos hoyos, ¿no? Costales llenos de tierra para tapar los hoyos, que este ya era una zanja enorme que tuvimos que hacer esto. Ajá. Esto apenas se trajo y se trae precisamente para que se empareje y los camiones puedan transitar. ¿Y se han inundado en estos últimos días? Sí. Por ejemplo, antier se inundaron la parte de abajo, la zona de 2 de marzo, muchas casas se inundaron, sacaban con cubetas de agua a la calle, horrible, sus muebles, todos inundados, ¿no? Pero feo, horrible. Esta vez sí, hace 3 días o 4 días. Sí, es que lo que podemos notar en el camino a la Resurrección y cuando entramos al área de la colonia 2 de marzo, lo que se puede observar pues son las montoneras de lodo, incluso aquí, bajando en esta avenida que se llama Laureles, que es por la que pues transita también el transporte público, pues se ve completamente desnivelado el terreno, las zanjas completamente pronunciadas, e incluso aquí se ve que el agua viene y corre y pega y se mete a las casas, ¿no? Sí, aquí por ejemplo, este es el cauce del agua. Ajá. Esto lo tapamos y entonces tiene que agarrar su cauce del agua. O sea, la calle está nivelada. Sí, la calle está nivelada. Se trae la máquina, se nivela. Pero en aguas, o sea, destruye completamente todo, o sea, lo destruye. O sea, ya no hay paso, tenemos que meter máquinas y máquinas y máquinas con este apoyo de la organización. Es lo único que hacemos, pero si la metemos ahorita, mañana llueve el rato y mañana ya está igual. O sea, ya no hay, necesitamos una solución, no nada más como dicen un mejoral, sino tenemos una solución. Una solución, la solución sería la pavimentación. Así es, pero por lo menos ahorita una máquina con el fresado, que supuestamente también habíamos metido oficios para eso. Nos iban al gobierno municipal, bueno, el presidente municipal, Eduardo Rivera, le metimos un oficio donde nos iba a dar la máquina, pedir la máquina y el fresado que luego tienen en la carretera de la pista, ahí tienen fresado que nos iban a dar. Nos han alargado, ya tenemos más de medio año pidiéndole eso, casi casi rogándole. Medio año. ¿Dónde lo tienen? En la pista, hay demasiado, que podían traer la máquina, echarlo acá, pero tenemos que estarle rogando. Que viene metiendo oficios, yendo a una puerta, otra puerta y otra puerta. Y hasta ahorita tenemos más de medio año que no nos han dado respuesta. Medio año que ustedes previeron que esto pasara. No, y cada año, temporada de lluvia, es la misma situación. O sea, no hay un año que no nos venga, que no nos tenemos este problema tan grande. Y el problema también, pues, del transporte público, porque no entra. Eso es lo peor, porque mire, los niños tienen que ir caminando a agarrar el camión hasta, no sé, unos 500 metros. Y por ejemplo, el día que estuvo lloviendo muy fuerte, la gente tenía que subir caminando. No, y es que supongo que cuando con estas lluvias que han caído, con estos aguaceros tremendos que han caído, esto se ha de convertir en un verdadero río y es imposible salir. No, eso es un río, pero río no detiene nada. Las piedras, todas esas piedras se las lleva hasta la pavimentación. Lleva toda esa piedra, porque es lo que tratamos de detener, pero el agua es más fuerte, la naturaleza es fuerte. La naturaleza es más fuerte que nosotros. Así Cristina, es. Muchas gracias. No, ¿de qué? ¿A ustedes? Me paso de este lado claro para platicar con Juan Carlos, sí, muchísimas gracias. Juan Carlos, pues muchísimas gracias. Pues de este lado, amigo, para que no nos salgamos del cuadro. Sí. Muchísimas gracias por acompañarnos, Juan Carlos. Pues bueno, lo que vemos es que supongo yo que ustedes, los hombres de la colonia, es que han instalado este material para poder transitar. Pues así es, mire, joven, lo que pasa que ahorita, pues últimamente con el fenómeno que tenemos ahorita, ahora sí que está cayendo ahorita la situación de nuestras calles. Ahorita han caído aguaceros, voy a decir, tremendos, ¿no? Y como lo puedes notar, haz de cuenta que ahorita estamos metiendo nosotros con nuestras propias manos, hemos hecho mano de obra para mejorar la calle, la avenida. Esto ha sido un cauce de agua que ya no se llama, casi ya es una cascada de agua. Se ve. Y ya, o sea, es muy peligroso. Esta es una zona de muy transitable, es una avenida principal. Y ahorita ya tenemos el problema del transporte, ya no sube hasta allá arriba, digámoslo así. Entonces, ahorita
hicieron eso. ¿Por qué? Porque ahorita es demasiado peligro. El día de antier iba a traerse un carro, por debido a ese detalle, se bajaron más allá las unidades. Eso es lo que a nosotros nos perjudica en este momento. Y pedimos a las autoridades que nos escuchen. Estamos en un foco rojo y es importante que el presidente municipal, el gobernador Barbosa, que nos pongan los ojos en esta zona, porque estamos en un caos muy, muy, muy mal. Entonces, sí es muy urgente que nos ayuden. Se lo pedimos de la manera mejor, así que más atento. Juan Carlos, ¿qué implica? ¿Cuántos kilómetros implica caminar hasta allá, hasta las casas donde pues los camiones no llegan? Alrededor de unos 600 metros, 500 metros, o sea, es un tramo demasiado, o sea, lejos. Incluso hay escuelas que están hasta en la 15 de septiembre también allá, entonces mucha gente puede decir que tiene que caminar hasta allá, y si luego no hay carros, porque van por tiempo, y luego no alcanzan un carro, entonces tienes que ir caminando, pero es un caos, sigue siendo un caos, ahorita el fenómeno del agua. Ajá, no te me vayas tan lejos, no te me columpies, por favor, no te vayas tan lejos, porque de pronto pues no te alcanzo con el micrófono. Juan Carlos, ¿eso implica que llegues tarde a tu trabajo, que llegues tarde a la escuela, o que incluso no puedas ni salir de tu casa? Ah, claro, muchos, ahora sí que aquí salen muchos trabajadores, maestros albañiles, estudiantes, todo eso, entonces eso implica también el tiempo. Es muy importante, ¿por qué? Porque ya sabes que en el trabajo, pues, claro, así que llegas y a ellos les vale, ¿no? Exacto. Entonces, desgraciadamente, pues, no se tientan el corazón. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, es bien importante que pongan los ojos acá el gobernador y todo eso, porque sí, nos está afectando demasiado. Exactamente. Nos está afectando demasiado. Y ahorita que están en campaña, deben de ayudarnos, ver acá en qué situaciones estamos. Nosotros hemos movido papeles, todo eso, pero no nos hacen caso. Hemos tocado puertas, hemos ido a Aguas de Puebla, hemos ido a Casaguayo, todo eso. Y pues nomás nos dan ahora sí carpetazo y ya, o sea, nomás metemos papeles y ahora sí que nomás al cajón. Y no es la manera correcta, digamos así. Por eso es a veces que ya no confía uno en el voto también. Eso es bien importante también, ¿no? Porque a la mera hora dice, yo los voy a ayudar, los vamos a ayudar en eso, ¿no? Y a la mera hora, pues no se ve, ¿no? Y voy a decir que eso es lo que nos tiene preocupados. Yo supongo que en todas estas gestiones, Juan Carlos, pues las autoridades han reconocido el problema. Incluso reconocen, como ya también nos platicaba Cristina, que tienen la maquinaria para venir y trabajar rápidamente pues este problema, tratar de dejarlo lo mejor posible. Y en este sentido, ya nos adelantabas un poco tu opinión, pero ¿tú crees que en este sentido pues hay una especie de discriminación por parte de las autoridades de ir echando para atrás, ir dando largas y pues no atender una necesidad que es más que evidente? Pues sí, ahora sí que, como tú lo dices, hay una discriminación. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se ha visto que siempre a los pobres, ¿no? Así que siempre los dejamos al último, ¿no? Siempre le dan una preferencia a las zonas, digamos, que más de dinero, digamos así. Entonces, y lo hemos sabido que siempre se ha manejado así, siempre a conveniencia, ¿no? Nosotros ahora sí que el pueblo pobre siempre es el que se queda siempre hasta el último con las migajas y ahí veremos si les ayudamos. Entonces, eso no se trata, al contrario. Somos los que más trabajamos, los que más luchamos y estamos siempre al pie del cañón en todo aspecto. O sea, pero pues no se vale también de que pues nos dejen nomás así al ahí se van, ¿no? Ahí luego que tengamos tiempo. Sí, así se ha manejado, así, ahí, después, o lo que sea, no les hagas, no vamos a ver a otras zonas que vienen más. No, señores, yo le hago un llamado al presidente municipal, Eduardo Rivera, a Miguel Barbosa, que se pongan a trabajar en este momento, porque ahorita es cuando la gente pobre es cuando más la necesita, y eso es
bien importante, porque por los otros ellos están en sus puestos. Efectivamente, y no dudo que hayan venido aquí a pedir el voto en algún momento. Ah, claro, no, sí, que nos vinieron a regalar una mugrosa despensa, que ahora sí que hace tiempo y en plena pandemia, o sea, una despensa de 400 pesos. De ahí, eso fue lo único que me dio hasta ahorita. Y ya dice uno, ya ahorita, ráscate como puedas. Exacto. Y pues, no, tenemos también, ahora sí que malos servicios en clínicas, no tenemos medicina, no tenemos, como mencionaba la compañera, agua potable, o sea, no tenemos drenaje. En esta avenida tenemos una fuente de drenaje que no abastece toda la colonia. Entonces, ese es un foco de infección, claro, porque más adelante son ahorita con las aguas, bota todo el drenaje. Entonces ahí se hace un foco de infección. Entonces eso es muy, muy muy importante que vean. ¿Por qué? Porque pues dices tú, se enferma uno y a dónde acude si no hay hospitales, no hay medicina, no hay para atender ciertas cosas. Entonces, pues es grave eso. Bien lo decías, Juan Carlos, prácticamente nos dejaron a nuestra suerte, a rascarnos con nuestras propias uñas, sí. Cuando a final de cuentas en la administración pública, los gobiernos, pues la función es administrar, distribuir la riqueza que todos generamos, y pues es contraproducente, porque pues si esa riqueza la generamos para resolver los problemas comunes, que nos digan los administradores del partido que sea, que nos digan, no, pues ahí se aguanta, no, pues ahí se espera, no, pues al ratito, prácticamente están dejando a la gente a su suerte, gobierno. Exactamente, sí, y cambiando, digamos, un poco de detalle, tenemos, por ejemplo, la rueda de la fortuna, la dichosa rueda de la fortuna, ¿sí? Que todo mundo le, y que ahorita no sé si esté funcionando, no sé, creo, pero que no. Muchos sabemos que cuánto costó esa rueda de la fortuna. Entonces dice, todo ese dinero, ¿por qué no se genera, digamos, que para las zonas marginadas, digamos así? O sea, tú puedes cubrir con ese gasto que no genera nada, no genera nada, porque yo no voy a ir a la rueda de la fortuna a ir a pasearme, porque no, o sea, no tengo la economía, no sé. ¿Sí? No tengo la economía para subirme a esa rueda. Entonces dice uno, es una obra, es ahora sí que mal hecha, digámoslo así, ¿no? Y ese dinero era, digamos que mejor sería ocuparlo en cosas más interesantes, más prioritarias que colonias marginadas, etcétera, ahorita que vivimos con esta situación, y este es poco, ahorita sí. Tú ves la situación y este es poco lo que estamos pasando, se han hecho hoyos inmensos. No, sí, lo que vemos es que realmente la calle está nivelada, no es una calle empinada, es una calle bien hecha, sin embargo, pues bueno, la naturaleza es así, estamos al pie de la Malinche, es la caída natural del agua, pero eso se soluciona con un buen drenaje y una buena pavimentación, y además, como bien decías, Juan Carlos, pues con el interés de las autoridades por mejorar las condiciones de vida de las personas que menos tienen, que fue lo que se nos prometió en este gobierno, y pues es lo que estamos exigiendo, Juan Carlos, aquí, que se cumpla, que se invierta en las necesidades prioritarias de la gente. Te agradezco mucho que te hayas acercado a platicar con nosotros, Juan Carlos. Muchas gracias. No, al contrario, se los agradezco, porque ustedes son un medio, digamos, como para hablar por nosotros, digámoslo así, que el mundo sepa en las situaciones que vivimos, ¿no? O sea, y no nomás acá, en diferentes lados de Puebla, o sea, estamos en foco rojo, y queremos ahora sí que inmediatamente que se haga algo. ¿Por qué? Porque mucha gente, muchos niños corren peligro, que hasta de vida, no sé, se pueden, hay causas que pueden llevar casas o lo que sea, y eso es lo que no queremos, que Puebla se vuelva ahora sí que poco rojo en sangre o lo que sea, o pase accidentes. Más que nada, eso es bien importante. Muchísimas gracias, Juan Carlos. No, al contrario, gracias. Gracias. Sí. Gracias, y seguimos aquí contigo, Puebla.mx, platicando con las vecinas y los vecinos de la colonia 2 de marzo. Así están las calles, así está la avenida Laureles, ustedes la están viendo, es necesario que las autoridades vengan, ya han sido muchos los oficios y las gestiones que se han realizado para que venga maquinaria y nivele esta calle, por lo menos en lo que se deciden las autoridades a pavimentarlas. En www.contigopuebla.mx, nuestro portal informativo, encuentras mucha información. Vamos a hacer una pausa y seguimos transmitiendo en YouTube, en Facebook y en Twitter. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.